mejor que me vaya a casa. ¡Mami! ¡Me raspé el brazo! Déjame ver. ¡Mira! Ah, no fue nada. Te pondré una curita. Ven acá. Ah, pronto te sentirás bien. Lista. Gracias, mamá. ¡Qué extraño! ¿Qué pasa, Luna? Este papelito está volando, pero no hay viento. Mamá, me estoy sintiendo un poco extraño. Yo también. Más ligera. Oye, ¿por qué está flotando todo? No lo sé, pero es fantástico. Sistema de gravedad artificial temporalmente desactivado. Oh, parece que vamos a flotar por un momento. Ah, qué pena que no pasó antes, porque entonces no te habrías caído ni te hubieras roto el brazo. ¡Eso! Sin gravedad, nada se queda en el suelo. Pero eso será solo aquí en casa. ¿Nos vamos a quedar flotando así para siempre? No, pronto lo repararán. Ah, yo me quería quedar flotando así todo el día. ¡Mira! ¡Soy un superhéroe! Sería fantástico. Pero, ¿por qué aquí en la estación las cosas se quedan en el suelo? ¿Cómo funciona la gravedad de la estación espacial? ¡Yo quiero saber! ¡Yo tengo que saber! Yo quiero saber por qué el gato maulla. Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber, no quiero. Necesitamos saber cómo está el resto de la estación. ¡Oh! ¡Espérame! Es mejor que vaya con ustedes. Yo también voy. ¡Oh! Espera un poco. Esto es muy curioso. Los otros lugares de la estación están girando, pero parece que estamos detenidos. Esto parece una rueda gigante. Rotación establecida. Gravedad normal en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ah, tan pronto! ¿Rotación? Entonces la gravedad de la estación tiene que ver con girar. No entendí nada. Yo tampoco. Oigan, niños, esta aventura fue corta, pero divertida, ¿verdad? Ahora, ¿podría secar la lechuga? ¡Claro, papá! ¡Vamos a ayudarte! Miren, solo deben girar, girar y girar, porque el agua se irá saliendo de las hojas. ¡Hágalo! Está bien, papá. Luna, ¿puedo girarlo un poco? ¡Claro! Solo déjame sacarle el agua. ¡Listo! ¡Oh, fantástico! ¿Por qué será que las hojas se secan cuando lo hacemos girar? Listo, lo gira muy fuerte. Bien, Júpiter. Claudio quedó mareado. Sí. ¿Ah? Curioso. ¿Qué pasó? Las hojas de lechuga. Todas quedaron en los lados. Ay, no. ¿Será que lo giré muy fuerte? No. Creo que así es. La secadora giró como la estación. Solo que aquí no quedamos pegados a la pared. Y nosotros no somos lechugas. Sí, creo que deberíamos ir a un lugar que gire aún más rápido que la estación espacial. ¿Que gire más rápido? Ajá. Vamos a imaginar que estamos en un parque de diversiones. ¡Bien! ¡Somos hurones! No somos hurones, Claudio. Sí, estamos normales. Tú eres un hurón y nosotros somos humanos. Este es un lugar muy especial. Estamos en un parque de diversiones. ¡Sí! ¡Me encantan los parques de diversiones! Esta es mi primera vez, pero me está gustando. ¡Esto es divertido! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Este juego está muy divertido! ¡Sí!
es verdad. Pensé que saldríamos volando. Yo creo que cuando las cosas giran, todos somos lanzados hacia afuera. Es verdad, Luna. En este juego me sentí como una lechuga en la secadora. Sí, pero no nos quedamos pegados en la pared de la estación espacial. Curioso. ¡Oh, va a comenzar! ¡Oh, sí! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy el sombrero mexicano. ¿Quién quiere más diversión? ¡Yo! ¡Más velocidad! ¡Ándale, ándale! ¡Encendamos la música! ¡A mí me encanta cantar y girar! Esta fuerza centrífuga, puedes creer. Cuando giro, giro bien, todos ustedes giran también. Y siente que son empujados por una fuerza para los lados. Gira, girando, girando, gira, girando, gira, gira, girando, girando, gira, girando, gira. ¡Hacerlo de nuevo! ¡Niños! ¿Qué hacen? ¡Estamos jugando a la fuerza centrífuga! ¿Qué? ¿Fuerza centrífuga? ¿Quieren ver? ¡Sí, queremos! ¡Sí! Entonces vamos a preparar un show muy especial para contar todo lo que aprendimos. ¡Bien, fantástico! ¡Lo apuntaré en la agenda! ¡Sí! ¡Yo también quiero una entrada! ¡Te esperamos! ¡Kyoko! Hola, Luna. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Quieres ver nuestro show sobre la fuerza centrífuga? ¡Oh! ¿Fuerza centrífuga? ¡Fantástico! ¡Claro que quiero! Son muy inteligentes. Sí, me encantó el musical. Gira, girando, gira, gira. Papá, la canción no es así. Ajá, entonces tendrán que enseñarnos la canción. ¡Claro! Chicos, vamos a cantar de nuevo. Qué pena que no me puedo quedar. Estaba por ir a ver mis cristales. ¿Cristales? Sí, estoy haciendo un experimento para ver cómo ellos crecen en microgravedad. ¡Interesante! ¡Oh! ¡Kyoko! ¿Podemos ver los cristales con ustedes? ¡Déjenlos, déjenlos, por favor! ¡Claro! ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué lindos! ¡Mira ese! ¿Habrá cristales y piedras preciosas en la luna? Tal vez en Marte o en el espacio. ¿Por qué los cristales son tan brillantes? ¿Por qué hay tantos tipos diferentes de piedras? ¡Ay, son tantas preguntas!
Traducción en español. Doblajes Internacionales, TINT, Santiago, Chile.